fin de semana lo estuvimos disfrutando en el Hotel Posada de los Álamos con una nueva edición de la Feria de Manos Artesanas, sábado y domingo, una doble jornada, recién terminando la primera y la verdad que estamos muy contentos con lo que vimos porque, bueno, se siguen sumando propuestas con cosas para los chicos, para los grandes también, distintos talleres, la propuesta incluye a toda la familia, así que realmente ha sido un placer. Felicitaciones, Silvia, ¿cómo lo pasaron ustedes? Bien, re bien, la verdad que como vos decías, contentos porque... Bueno, Manos Artesanas cada vez va creciendo un poquito más, se sigue sumando gente con propuestas nuevas, con cosas novedosas, así que contentos. Bueno, te veíamos ahí leyéndole cuentos a los chicos también, eso llena el alma. Sí, la verdad que sí. Bueno, decidimos hacer, incorporar como un rincón de cuentos donde los chicos puedan venir a escuchar la lectura de un cuento, después por ahí trabajar, va, comentar un poco sobre el cuento que se leyó y una vez finalizado hacemos un collage, una actividad con ellos y cada uno puede recrear a alguno de los personajes del cuento y bueno, así que se enganchan mucho porque les pones opciones de telas, cartulinas, goma eva, plasticolas y bueno, ellos ahí dejan volar su imaginación y hicieron unas cosas hermosas, así que estamos contentos. Bueno, yo vine temprano, así me podía llevar mi mermelada de limón que le compramos al amigo Paul, que ahí lo vemos dando un curso también sobre conservas. La idea también es generar esa propuesta para los más grandes. Sí, decidimos poder hacer un talleres que por ahí requieren un poco más de tiempo, por ahí algunos más materiales, pero que sean cosas que no podamos, o sea, son cosas que no podemos hacer, digamos, gratuitamente, pero bueno, la gente se interesa mucho por esa propuesta. Así que para hoy y para mañana tenemos varios inscriptos en el taller de Paul. Y bueno, el que no lo conoce puede acercarse a probar sus delicias. Bien. Bueno, y los expositores, como siempre, muy conformes. Los chicos lo disfrutan, como lo vemos acá. Así que va saliendo todo redondo. Y además, tenemos que destacar que siempre esta feria sigue siendo a beneficio, ¿no? La feria solidaria. Sí, exacto. A beneficio siempre un porcentaje de las ventas de cada uno de los expositores va destinado, en este caso, al igual que la feria anterior, es a beneficio de la cooperadora del secundario número 9. Así que, bueno, una vez que finaliza la feria de hoy y mañana, hacemos un recuento de todo lo que se recaudó y bueno, veremos con la gente de la cooperadora si necesitan el dinero o nos piden que les compremos lo que se pueda con lo que se haya juntado. Bueno, a estar atentos a cada llamado de Manos Artesanas porque se siguen reuniendo todos los meses en el Hotel Posada Los Álamos. La idea es darle continuidad, además ahora se viene la temporada que eso también genera cierta expectativa, ¿no? Y sí, porque además de la gente local hay más turismo, hay más movimiento en la calle porque la gente sale a caminar y por ahí no nos conoce, pero se encuentra de repente con que estamos trabajando. Así que sí, es expectante saber cómo será esta temporada. Bueno, a seguir trabajando y a darle para adelante. Bueno, gracias por estar siempre acompañándonos.